La depresión es una enfermedad prevalente en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Los estudios realizados arrojan que en 2020, la depresión fue la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. En nuestro país, la Secretaría de Salud Federal estima que de los 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental en México, la mayoría son adultos jóvenes en edad productiva. No obstante que las cifras y panoramas sobre la depresión son desoladoras, especialistas como el psiquiatra Jorge González Olvera mencionan que de esta, como de otras enfermedades, se puede salir con ayuda profesional. Para ello, es preciso romper el silencio social que la rodea. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud reconoce que el tratamiento para este padecimiento puede ser de difícil acceso y que el temor a sufrir un estigma impide a menudo que los afectados busquen ayuda de especialistas y reciban oportunamente tratamientos que son eficaces para la depresión. Hoy, en este programa, los especialistas nos hablarán sobre este padecimiento y la importancia de su manejo integral.